En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo, todas las alabanzas pertenecen a Alá, el Señor de los Mundos, quien dice en el Sagrado Corán: cooperen con ellos a obrar el bien y e impedir el mal, pero no cooperen en el pecado y la enemistad, y tengan temor de Alá, pues Alá es severo en el castigo. Atestigo que no existe otra divinidad que merece ser adorada excepto Alá. Y atestigo que nuestro profeta Muhammad es su siervo es su mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, con sus compañeros y con todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio final. Pues entrando en materia, la solidaridad comunitaria es un noble valor humanitario, por el cual se prevalece la compasión. y la armonía mutua entre la gente y bajo su sombra se establecen la estabilidad y la y la cohesión de las patrias, pues las sociedades más avanzadas y desarrolladas son interdependientes, cooperativas y se unen entre sí, tal y como el profeta Muhammad la paz y las bendiciones de Allah sean si con él dijo: el ejemplo de los creyentes en su amor mutuo, misericordia y compasión es como el de un solo cuerpo. Cuando una parte de él sufre, el resto del cuerpo padece fiebre y está alerta. Del mismo modo, dijo en otro hadiz, el creyente es para el otro como la estructura de una construcción en el que una parte sujetan a las otras, y dijo esto entrelazando sus dedos. Pues así la sharia islámica tan verídica nos insta a la solidaridad comunitaria A través de hacernos un llamado a la competencia de realizar las buenas obras, estar constantemente satisfaciendo las necesidades de las otras personas y esforzar para aliviar su angustia con fraternidad sincera, generosidad y cooperación en lo que beneficia a las personas. En este sentido, Allah alabado sea dice, entonces compiten unos con otros en buenas obras, apresúrense a realizar obras de bien, apresúrense a buscar el perdón de su Señor y un paraíso tan vasto como los cielos y la tierra que ha sido reservado para los que tienen conciencia de Allah y cumplen la ley que son aquellos que hacen caridad tanto en momentos de holgura como de estrechez, controlan su enojo y perdonan a las personas y Allah ama a los que hacen el bien. También en otra alía del sagrado Corán, Allah alabado sea, dice, en la mayoría de las conversaciones secretas no hay ningún bien, excepto las que sean para coordinar una ayuda social, hacer una buena acción o reconciliar entre las personas. A quien lo haga anhelando con placer a Allah, lo agraciaré con una grandiosa recompensa. También el profeta, la paz y las bendiciones de Alá, nos llama a eh, y, y nos insta, a establecer la solidaridad comunitaria. A ese respecto, en concreto, el profeta la paz y las bendiciones de Allah sean si con él dijo, quien tenga una montura adicional que se la dé al que no tiene, y quien tenga algo adicional de comida que se lo dé a quien no lo tiene. Entonces, el profeta mencionó todos los tipos de bienes hasta que sus compañeros en este momento pensaron que nadie tendrá derecho a quedarse con nada. De lo que le sobraba. Asimismo, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos dio los mejores ejemplos sobre la solidaridad comunitaria en el hadith siguiente. Refiriéndose a la tribu de la Shari, Abu Musa al-Ashari relató que el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: Ciertamente la gente de la tribu de la Shari, cuando se les acababan las provisiones en la lucha contra el enemigo, o cuando sus familias tenían poca comida en Medina, juntaban todas sus pertenencias en un trozo de tela y después las repartían con una sola vasija por igual entre ellos. Así pues, ellos son, los, son de los míos y yo soy de ellos. Pues así estas personas virtuosas merecieron la alabanza, el amor de nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá con él, cuando evocaron el espíritu de cooperación y fraternidad, mezclando con mezclado con la virtud del amor y el altruismo. No cabe la menor duda de que la satisfacción de las necesidades de las personas es una virtud religiosa y patriótica. De ahí que nuestro profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: No crió en mí lo que duermo comiendo mientras que su vecino está hambriento, él lo sabe que su vecino tiene hambre. En esta expresión no se entiende, eh, también dijo en otro hadiz, las mejores personas a los que, las mejor, las mejores personas lo, ante los ojos de Allah son aquellos que traen más beneficio a los demás. Los mejores actos ante los ojos de Allah son aquellos que traen felicidad a los demás, como aliviar a un hermano, pagar una deuda o saciar el hambre de alguien. Acompañar a un musulmán para satisfacer su necesidad es más amado para mí que realizar un retiro espiritual en una mezquita por un mes. Quien acompaña a un hermano musulmán para satisfacer sus necesidades hasta que esté satisfecho, Allah reafirmará sus pies en el día en el que los pies de la gente temblarán y resbalarán, refiriéndose al día del juicio final. Entonces, la solidaridad comunitaria es el deber de la hora, y aquella gente está a punto de recibir durante esos días el mes de Ramadán, como si fuera un distinguido invitado que trae bondad, bendiciones, gracias y generosidad. Arededor de todo el mundo, todas las personas creyentes no escatiman ningún esfuerzo en llevar a cabo las buenas obras y las demás prácticas de adoración durante este mes. Pues entonces, la solidaridad comunitaria debe ser una prioridad en este mes tan bendito, poniéndola en práctica mediante dar de comer a los hambrientos, dar vestimenta y ayuda a los necesitados para que la gente se tranquilice y sus corazones y almas estén libres Para recibir las grandes bendiciones del mes sagrado, Alá alabado sea ha prometido a los virtuosos y a los bondadosos y a los generosos una gran recompensa y gracias multiplicados. En ese sentido, Alá alabado sea dice en el Sagrado Corán: "El ejemplo de quienes contribuyen con su dinero por la causa de Alá es como el de un grano, es como el de un grano que produce siete espigas". Cada espiga contiene 100 granos. Así Allah multiplica la recompensa de quienes, de quien Él quiere. Alá es el más generoso y todo lo sabe. Quienes contribuyan por la causa de Allah y luego no malogren sus obras con alardes o agravios, obtendrán su recompensa en la otra vida, donde no sentirán temor ni tristeza. También dice: crían en Allah y en su mensajero, hagan caridad de los bienes de los que Él los ha hecho responsables. Quienes hayan creído y hecho caridades reciben una gran recompensa. También dice, oh creyentes, den en caridad de las cosas, de las cosas buenas que hayan adquirido, también de lo que les he hecho brotar de la tierra, pero no elijan lo deteriorado para dar caridad. Así como tampoco lo tomarían para ustedes mismos, salvo que fuera con los ojos cerrados, sepan que Allah es opulento y lo hable. Finalmente, nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: Cada mañana que los siervos de Allah se levantan, dos ángeles descienden y dicen: Uno de ellos dice, Oh Allah, aumentale al que hace caridad, y el otro dice, Oh Allah, disminuyele al que está caño. Pedimos a Allah, habladosia, que resguarde a todos los países del mundo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.